Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Esto está hablando de la condición de la tierra antes del diluvio y dice lo siguiente: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Estos versículos nos explican que antes del diluvio no había lluvia. La tierra era regada por un vapor, como dice aquí, que subía de la tierra a determinadas horas del día. Ahora, ¿cómo es que la tierra era regada de esta forma? La Biblia lo explica claramente. Noten Génesis el capítulo 1 y el versículo 2. Génesis 1, 2. Está hablando de la tierra antes de la creación. Y dice esto: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el planeta Tierra, antes de la creación de este mundo, estaba cubierto con agua. El planeta estaba cubierto con líquido. Y la Biblia nos dice en Génesis 1 y el versículo 7, que Dios tomó parte del agua y la colocó arriba, en lo que llamamos la atmósfera, y tomó parte del agua y la colocó debajo de la tierra. Leamos eso en Génesis 1 y el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Es decir, Dios tomó agua que cubría el planeta y colocó parte del agua bajo la tierra y colocó parte del agua arriba de la tierra. Y por eso es que subía un vapor de la tierra para regar la tierra, porque Dios colocó el agua debajo de la tierra. Ahora, es importante reconocer que antes del diluvio nunca había llovido. Es decir, no había nubes, no había el proceso de condensación, a donde el agua subía, se evaporaba, subía las nubes y luego entonces volvía a caer. Ahora, ustedes pueden imaginarse cómo habrá sido para Noé predicar un mensaje de que Dios iba a llover agua del cielo para destruir al planeta Tierra. Científicamente era inconcebible. Podríamos inclusive decir que era anticientífico pensar que agua podía caer del cielo, llenar la tierra de agua y ahogar a todos sus habitantes, menos los que estaban en el arca. Y sin embargo, Dios avisó, como vamos a ver, que iba a haber un diluvio universal que iba a destruir todo el planeta. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué es que Dios iba a destruir este mundo? Noten Génesis el capítulo 6 y el versículo 5, a donde hallamos la explicación de por qué Dios iba a destruir el planeta Tierra con lluvia que nunca había caído. Dice allí en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones que se usan: mucha, todo designio, de continuo solamente el mal. Y notamos en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo el fruto de esta maldad. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo había llegado casi al punto de no retornar. Había casi cometido el pecado que no tiene perdón. El mundo casi tenía la conciencia cauterizada, donde no había nada que Dios pudiese hacer para la raza humana. Y sin embargo, en la Biblia, siempre antes que Dios envíe destrucción, Dios siempre envía un mensaje de amonestación y advertencia. Así que Dios llamó a un hombre llamado Noé. Y quiero que noten el capítulo 6 y los versículos 8 y 9. Quiero que noten que hay cuatro puntos de tiempo claves que vamos a estudiar esta noche. Número uno, vamos a hablar de la predicación de Noé. Número dos, vamos a hablar del momento cuando terminó Noé de predicar y se cerró la puerta del arca. En tercer lugar, vamos a hablar de los 7 días que pasaron entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de la destrucción en sí que se realizó 7 días después. Así que vamos a hablar de 4 etapas: la predicación, el cierre de la puerta, los 7 días y luego finalmente, número 4, la destrucción. Ahora quiero que noten Génesis el capítulo 6 y el versículo 8 y 9. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Algunos dicen que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia. Pero aquí se habla de la gracia en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y luego nos dice en el versículo 9 por qué. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón que justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé se distinguió del mundo pecaminoso, del mundo cuyo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. Noé era diferente, y Dios llamó a Noé para predicar, para molestar al mundo de que Dios iba a enviar lluvia del cielo, iba a llenar el planeta de agua como era antes de la creación. Su mensaje no fue bien recibido. Me puedo imaginar cómo habrá sido con los científicos de aquella época, los geólogos, los geógrafos, los biólogos. Me imagino que habrían dicho: este hombre está loco. ¿Cuándo han visto ustedes una gota de lluvia? Nunca ha llovido. El clima del mundo es uniforme. Los ríos nunca han salido de sus cauces. Lo que está diciendo Noé es una imposibilidad. Y sin embargo, Noé, a pesar de que parecía ilógico, irrazonable, ridículo lo que Dios le había pedido, nos dice que predicó el mensaje que Dios le mandó a predicar. Tuvo fe
Y no solamente predicó el mensaje, sino que demostró que tenía fe, porque mientras que predicó, también construyó un arca. No solo habló, sino que actuó. Su fe se manifestó en obras. No fue una fe intelectual. Oh, sí, Señor, yo creo que tú vas a mandar un diluvio. Pero la forma que él iba a mostrar que creía que venía un diluvio era predicándolo y construyendo un arca. El mensaje de Noé fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Nota lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Dios dice: mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre, pero va a contender con el hombre ¿por cuánto tiempo? 120 años. Es decir, la predicación de Noé iba a durar 120 años. La construcción del arca iba a durar 120 años. Y no cabe duda que Noé predicó el mensaje con poder, amonestando al mundo. Es más, el Nuevo Testamento dice que Noé fue un pregonero de justicia. Y dice que con su mensaje condenó al mundo de esa época. Y créanme que ese mundo de esa época no tenía solamente 100 o 200 habitantes. Tenía millones de habitantes. Y dicen: ¿cómo sabe, Pastor Borges, que el mundo tenía millones de habitantes? Escuchen. Entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. En un mundo donde no había escasez de recursos naturales. En un mundo donde casi se desconocía la enfermedad. En un mundo a donde vivían los hombres hasta tener casi 1000 años algunos de ellos. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1000 años? Bueno, no vivieron 1000, Matusalén vivió 969, otro vivió 962, vivían hasta tener casi un milenio. No cabe duda de que el mundo, la Biblia dice que el mundo estaba habitado en aquella época. Había millones de personas y Noé proclamó su mensaje con poder. Durante los 120 años, la puerta de la oportunidad estaba abierta. Pero luego concluyeron los 120 años. Y algo espectacular sucedió. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Fíjense, hemos mencionado cuatro puntos de tiempo. En primer lugar, la predicación. Ya hablamos de la predicación. Ahora queremos hablar del momento cuando se cerró la puerta. Dice en el capítulo 7 y el versículo 16 lo siguiente: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, hablando de los animales, como le había mandado Dios. Los seres humanos no vinieron, solo Noé y su familia, pero los animales escucharon la voz de Dios. Es decir, los seres humanos habían descendido a un nivel subanimal. ¿Saben que en la Biblia a veces los animales escuchan más a Dios que los seres humanos? ¿Se acuerdan del burro de Balaam? Cuando vio al ángel se paró. Pero Balaam no, él no vio al ángel y le pegó al burro. Y pareciera que el burro le habló. El que estaba hablando era el ángel de Jehová. Y Balaam creía que era el burro. El burro escuchó la voz de Dios y se paró, pero Balaam no. Y dice en el versículo 16: y Jehová le cerró la puerta. Punto de tiempo número uno. Ha terminado la predicación. Ya el Espíritu no contiende más.
Ya no hay oportunidad para salvarse. Y la puerta se cierra. Y ese mismo día comienza a llover. Ah, pero se den la chispa atrasada a ustedes. ¿Ah? ¿El mismo día comenzó a llover? No. ¿Cuántos días pasaron, según el libro de Génesis, entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? Pasó un periodo de 7 días. ¿Por qué es que Dios no hizo llover el mismo día? Uno podría preguntarse. ¿Por qué permitió Dios que Noé y su familia permanecieran en el arca 7 días antes de Dios enviar la lluvia? Yo pregunto, ¿creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada en ese barco? Oh, claro que sí. ¿Y creen ustedes que cada día que pasó la gente de afuera se volvió más y más altanera? ¡Claro que sí! Permítame leerles una cita de este libro extraordinario que se llama Patriarcas y Profetas. Es la historia de la Biblia desde la caída de Lucifer en el cielo hasta el tiempo de los reyes. Y yo quiero leerles la descripción del cierre de la puerta y lo que pasó adentro y lo que pasó afuera. Dice allí en la página 86 lo siguiente. Y para esto sí tengo que usar los lentes, porque la letra está muy pequeña. Dice, durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. ¿Qué se probó durante ese periodo? ¿Su qué? Su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. ¿Para quién fue un triunfo? Los que estaban afuera, dicen, ve que estaban locos. Han pasado 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 días. No ha pasado nada. Estaban locos. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, el ángel de Dios cerraba la puerta. Continuaron las burlas y orgías. Hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus acompañantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Para los que estaban afuera, un momento de triunfo. Para los que estaban adentro, una gran prueba de su qué, una gran prueba de su fe. ¿Será que Dios va a cumplir su palabra como ha dicho? Se preguntaba. Pero luego la Biblia nos dice que al concluir los 7 días y al comenzar el 8º día, se empezaron a ver nubarrones en el cielo. Nunca se habían visto nubes. De repente empezaron a fulgurar relámpagos y empezaron a rugir los truenos. Y la gente que estaba fuera del arca miraba el cielo y como que se les hundió el corazón y dijeron, ¿será posible
que lo que no es científico esté ocurriendo? ¿Será posible que lo que dijo, lo que predicó Noé era la verdad? Y pronto comenzaron a caer del cielo gotas de agua. Y los habitantes que están fuera del arca dicen: Noé tenía razón, Noé dijo la verdad. Y empezaron a golpear con frenesí en la puerta del arca, pidiendo que se le dejase entrar. Pero esa masiva puerta había sido cerrada por Dios, y solamente Dios podría abrirla. Y dice en la Biblia, si van conmigo a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Saben lo que hizo Dios en el diluvio? Dios no tuvo que inventar agua. Dios no tuvo que crear agua. Porque como leímos en Génesis 1:7, Dios había colocado del agua que cubría el planeta, Dios había colocado agua bajo la tierra y había colocado agua arriba como una capa de vapor para proteger a la tierra de los rayos cósmicos y para que hubiese un clima uniforme en todo el planeta Tierra. Y en el diluvio lo que hizo Dios fue abrir las ventanas de los cielos y traer de regreso el agua que había colocado allá. Y abrió las ventanas, abrió las fuentes del abismo donde había puesto agua abajo, y el agua subió, y de esa manera la tierra fue cubierta con agua como había estado antes de la creación. Y la Biblia nos dice que toda persona que estaba sin refugio fuera del arca pereció. Dice en Génesis 7 y el versículo 21 lo siguiente: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu en sus, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Algunas personas no les gusta que se estudien estas historias de la Biblia. Pues dicen: ay, ¿cómo es que Dios destruyó a esa gente? Pero yo les pregunto, ¿Dios les advirtió lo que venía? ¿Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y de cambiar sus caminos? ¿Dios les dejó abierta la puerta del arca para que entraran? Sí, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y si la gente hubiese respondido al mensaje de Noé, ellos hubiesen también hallado gracia ante la vista de Dios. Así que Dios es un Dios de misericordia. Abre la puerta, te invita a entrar, pero llega un momento donde tú llegas al punto de no retorno. Donde si Dios te daría 1000 años más de vida, no responderías a Él. Esa gente tenía la conciencia cauterizada. Aunque viniera Jesús mismo a predicar ahí antes del diluvio, no hubieran respondido, porque todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿saben ustedes que esta historia se va a repetir? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. San Mateo, el capítulo 24. Y quiero leer empezando en el versículo 37. Mateo 24 y el versículo 37. Jesús
enseñó que lo que pasó en los días de Noé va a suceder de nuevo. Y por lo tanto, debemos nosotros abrir los ojos y abrir los oídos y prestarle atención a Dios, para que no suceda con nosotros lo mismo que sucedió con ellos. Note lo que dice Mateo, al capítulo 24 y el versículo 37. Aquí está hablando Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se está haciendo una comparación? ¿Cómo fue allá? ¿Será al final? ¿Se está haciendo una comparación? Claro que sí. Ahora, ¿cuáles fueron los cuatro puntos de tiempo que estudiamos en la historia del diluvio? Número uno, el tiempo cuando Noé ¿qué? Predicó. ¿Y qué estaba haciendo la gente cuando Noé predicó? Vamos a leerlo. Note lo que dice el versículo 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Significa que estaban llevando la rutina de su vida como de costumbre. En Lucas dice que estaban plantando y estaban edificando. Es decir, estaban llevando la vida como aquí en Medellín. Levantándose de mañana, tomando el bus, yendo al trabajo, trabajando hasta mediodía, agarrando tiempo libre a la hora del almuerzo, regresando al trabajo, por la tarde tomando el bus, regresando a la casa, ver las noticias en la televisión y dormirse para empezar la rutina de nuevo. Y tal vez algún hijo se casa por ahí entre el medio en alguna parte. Es decir, mientras Noé predicaba, la gente llevaba su vida como de costumbre. Jesús dice que va a pasar lo mismo al final de la historia. La gente va a llevar adelante su vida rutinaria. Y mientras tanto, la Biblia dice que va a haber un pueblo fiel que va a predicar el mensaje de Dios como lo predicó Noé. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Dios tendrá un pueblo que le va a advertir al mundo que viene la destrucción y que debemos refugiarnos en el arca. El arca es Jesús. Ahora quiero que noten que viene otro punto de tiempo. Versículo 38. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora escuchen bien. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Ese es el segundo de punto de tiempo que estudiamos, ¿verdad que sí? Primero, Noé predicó, la gente comiendo y bebiendo, casándose, dándose casamiento, plantando, edificando, llevando su vida rutinaria. Todo ese tiempo Noé está predicando. Pero aquí dice que vino el momento cuando Noé y su familia hicieron ¿qué cosa? Entraron en el arca. Ahora sigamos leyendo porque hay algo fascinante aquí. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca. Y ahora escuchen bien. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo no sé si ustedes notaron en este versículo, en estos dos versículos, 38 y 39, que está el punto cuando Noé y su familia entraron en el arca y está el momento cuando llovió. Y entre esos dos puntos de tiempo dice aquí que no ¿qué? No entendieron hasta que ¿qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora esta es la pregunta.
Como sucedió antes del diluvio y durante el diluvio, va a pasar también al final de la historia. Fíjense lo que dice Jesús en la última parte del versículo 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora les voy a revelar algo que hasta donde yo conozco, ninguna iglesia del mundo está enseñando sino la iglesia adventista. Y no digo eso con arrogancia ni con orgullo, sencillamente es la verdad. La mayoría del mundo cristiano cree que se va a poder preparar para la venida de Jesús hasta que Él venga. Pero eso no es bíblico. Aquí nos dice Mateo 24 que Noé entró en el arca y no entendieron, los que estaban afuera, no entendieron hasta que ¿qué? Hasta que vino el diluvio. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que no entendieron? ¿Qué es lo que la gente afuera no entendió durante esos 7 días? No entendieron, no sabían que estaban perdidos. ¿Están conmigo o no? Yo pregunto, ¿cuándo es que se perdieron los que estaban fuera del arca? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? No se perdieron cuando empezó a llover. Bueno, ahí fueron destruidos. Pero 7 días antes, cuando se cerró la puerta, ya estaban perdidos. Y durante el tiempo, cuando la puerta se cerró y cuando vino el diluvio, durante todo ese tiempo, dicen algunas otras versiones, no conocieron o no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron que estaban ya perdidos. Y la Biblia dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿será entonces que la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes de que Cristo venga en poder y gloria para destruir el mundo? Según esta historia, sí. La puerta se va a cerrar antes que Jesús venga, antes que venga la destrucción. Y va a pasar un periodo entre cuando se cierra la puerta de la oportunidad para el mundo y cuando Jesús venga en poder y gloria para destruir el mundo y para destruir a los pecadores. Durante todo ese tiempo, los que están en el mundo van a estar perdidos y no lo van a saber. Ahora permítame darles una ilustración para que podamos entender bien este asunto. Hay varios textos en la Biblia donde Jesús dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Han leído esos versículos donde Jesús dice que viene como ladrón en la noche? Es más, en Mateo 24, unos pocos versículos después de esto, dice que viene como ladrón. Yo vengo como ladrón. Vela, abre los ojos, ora, mantente ocupado, escucha. Porque puede venir la hora en que se cierre la puerta y no lo vas a saber. Así que vela, entra, acepta al Señor, busca refugio. Ahora, antes de que se cierre la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia. Ahora yo pregunto, supongamos que alguien vive aquí en Medellín, no vamos a decir que nadie aquí, porque esto no se los deseo, pero alguien aquí en Medellín, una noche, olvida trancar las puertas de la casa. Ha trancado las puertas durante 1000 noches, pero esta noche se descuidó y se le olvidó trancar la puerta. Llega la medianoche, todos los que están en la casa están durmiendo. Y cuando todos están durmiendo, llega el ladrón. Y el ladrón llega y agarra la manija de la puerta. Está abierta.
esto está más fácil de lo que yo pensaba. Y abre la puerta y en silencio entra a la casa y va a la sala y se roba el televisor. ¡Aleluya! Y luego va y se roba la cámara. Y va y se roba los electrodomésticos. Y toda la gente en la casa está ¿qué? Durmiendo. Pregunto, ¿lo ha agarrado el ladrón por sorpresa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque no qué? ¿No velaron? ¿Se descuidaron una sola noche? ¿Velaron? Pero dijo, ah, el ladrón no llega. Pasaron mil noches sin que viniera el ladrón. Así que no va a llegar, no hay problema. Se descuidaron. Y cuando menos lo esperaban, vino el ladrón. Y el ladrón se llevó todo. Sorprendidos los que están adentro, todos durmiendo. Yo pregunto, ¿cuándo se dan cuenta que vino el ladrón? No en el mismo momento que viene el ladrón, sino la próxima mañana, cuando se despiertan, se dan cuenta que el ladrón vino. Es decir, no entendieron, no conocieron durante cuando vino el ladrón y cuando se despertaron que el ladrón había venido y los había saqueado. Por eso Jesús dice que su venida va a ser como ladrón. Es decir, como ladrón en la noche. No es que Jesús sea ladrón, sino que está diciendo que su venida va a sorprender a la mayoría del mundo. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad de repente y todo el mundo va a estar ¿qué? Durmiendo. ¿Y cuándo es que van a descubrir que Jesús vino y cerró la puerta de la oportunidad? ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando ya Jesús venga en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y caiga fuego del cielo y venga fuego de la tierra. En la segunda venida no va a ser agua, sino que va a ser fuego, según la Biblia. Y van a decir, estamos perdidos, porque no supimos antes. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque la puerta se ha cerrado. Ahora escuchen bien. Tenemos muchas historias en la Biblia donde primero se cierra la puerta y luego viene la destrucción. Dios no cierra la puerta y envía la destrucción el mismo momento. ¿Han ustedes oído hablar alguna vez de la gran tribulación? Es un tiempo terrible del cual habló Jesús en San Mateo 24, antes de los versículos que les acabo de leer. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios durante ese periodo? ¿Van a ser qué? Perseguidos. Y van a ser maltratados. Yo pregunto, ¿la fe del pueblo de Dios durante ese periodo va a ser probada? Severamente probada. Van a quedar sin agua, sin alimento. Algunos serán echados en la cárcel. Perderán todo lo que poseen. Se le volcarán en contra a los amigos y los familiares durante ese periodo. Pero estarán de parte de Dios. Y cuando se cierre la puerta de la oportunidad, por así decirlo, ellos están encerrados con Dios. Y aun cuando los impíos afuera se burlen y se mofen, no van a poder poner ni un solo dedo sobre el pueblo de Dios, porque están encerrados con Dios. Como en los días de Noé, la fe del pueblo de Dios será severamente probada, pero ahora serán escudados por el poder divino de aquellos que se mofan y se burlan de ellos. Algunas iglesias enseñan que la iglesia no va a pasar por esa tribulación, que Jesús se va a llevar al cielo en el rapto a su pueblo. Y entonces la tribulación le va a tocar es a los judíos, como si no han sufrido suficiente ya. Pero la Biblia enseña, escuchen bien, la Biblia enseña claramente que el pueblo de Dios pasará por ese periodo como Noé y su familia. Los impíos se van a mofar como se mofaron los impíos de Noé y su familia. Pero los impíos no podrán hacer nada con el pueblo de Dios, porque Dios habrá cerrado la puerta y su pueblo estará seguro con él adentro
del arca. Ahora yo quisiera que notáramos otros textos bíblicos que ilustran esto. ¿Te recuerdan la noche que cayó Babilonia? Yo pregunto, ¿ya Dios había pronunciado la sentencia contra Babilonia antes que fuese destruida? Oh, sí. No fue destruida y se cerró la puerta al mismo tiempo. ¿Ustedes recuerdan que apareció un dedo en la pared escribiendo Mene Mene Tekel Uparsin? Es decir, ha sido pesado en balanza. Ha sido pesado en balanza. Ya se había hecho. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y luego Daniel le dijo, como ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, esta misma noche vendrá destrucción sobre ti y sobre Babilonia. Se cierra la puerta, se pronuncia sentencia y luego es que viene la destrucción. Lo mismo sucedió en los días de Sodoma y Gomorra. Fíjense qué interesante estas historias que relata la Biblia, que son ilustraciones de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Dice la Biblia en Génesis 19 que los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot y le dijeron, sácanos a esos hombres, dos ángeles que estaban en su casa, sácalos porque queremos conocerlos. Créanme, no querían conocerlos como ustedes me conocen a mí. La palabra conocer en la Biblia tiene que ver con relaciones sexuales. Adán conoció a su mujer y concibió un hijo que se llamó Caín, y Set y Abel. Es decir, los hombres de Sodoma querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y dice que cuando Lot rehusó sacar a esos dos hombres fuera de la casa, dice en la Biblia que los hombres de Sodoma hicieron violencia a la casa de Lot. De los de afuera haciendo violencia a los que están adentro. Y dice la Biblia que uno de los ángeles tomó la puerta y cerró la puerta. Estaban los salvos adentro y los condenados afuera. Y luego, después de un tiempo, llovió fuego y azufre del cielo y consumió a los impíos. Tenemos muchas historias bíblicas que ilustran lo mismo. Piensa lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y quiero leer los versículos 10 al 12. Apocalipsis 22 y el versículo 10 al 12. Dice aquí, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa que el libro no está sellado? Si el libro estuviera sellado, ¿la gente podría entender algo del libro de Apocalipsis? ¿Podría salir un mensaje del libro si el libro está sellado? No. Si el libro no está sellado, significa que se puede predicar y la gente todavía puede ¿qué? Puede aceptarlo y entenderlo. Así que le dice, no sellas las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? Noten el siguiente versículo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué tiempo es este? El tiempo que se menciona aquí no es la segunda venida de Jesús, es el tiempo cuando cada persona del planeta Tierra habrá decidido ser limpia o inmunda, santa o impía, justa o injusta. Y fíjense que cuando hayan decidido eso, entonces después vendrá Jesús. Noten el versículo 12, dice Jesús luego, he aquí yo que, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Así que el libro está abierto. Se puede entender el mensaje de Apocalipsis, pero dice el ángel, el tiempo está cerca. El tiempo cuando se va a cerrar la puerta de la oportunidad está cerca. Y luego dice que cuando se pronuncia sentencia, luego Jesús viene, como declara el versículo 12, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos no para la segunda venida de Jesús, sino que tenemos que prepararnos para cuando se cierre la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia, que es antes que Jesús venga. Y yo creo que es pronto, cuando yo veo lo que está pasando en este mundo, no cabe duda de que este mundo no puede continuar mucho más tiempo en el rumbo que lleva. Da la impresión que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. La tierra llena de violencia, como leímos. Es decir, estamos muy cerca, estamos al umbral de este evento. Cuando concluirá la predicación del Evangelio y se cerrará de una vez por todas la puerta de la oportunidad para el mundo y para cada individuo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Y vamos a leer algo muy interesante aquí, 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Están captando la idea del ladrón? ¿Cuántas etapas tiene la venida del ladrón? Dos. Cuando llega y roba y la gente está inconsciente. Y cuando finalmente, cuando en la mañana la gente se despierta y se da cuenta que llegó el ladrón. Así va a pasar, se va a cerrar la puerta de la gracia. Va a pasar un tiempo en que la gente está inconsciente de que la puerta se cerró y solo cuando Cristo venga van a darse cuenta que están perdidos. Así que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ahora escuchen lo que la gente va a decir. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Fíjense, viene como ladrón y luego viene ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo pregunto, ¿una mujer que tiene un bebé en su vientre puede predecir exactamente cuándo el bebé va a nacer? No, por eso tiene que tener la maleta empacada. ¿Es así o no es así? ¿Ustedes saben que es así? Una vez que entra en el parto, no es así, ¡ay, mira! Busca esto y busca aquello, búscame la pijama, y aquello, etcétera, etcétera. Demasiado tarde. El bebé nace antes de llegar al hospital. Así que la madre que va a tener un bebé no sabe el día ni la hora, así que está siempre preparada. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. La puerta se puede cerrar en cualquier momento. Está siempre listo, está siempre lista. Pero luego el apóstol San Pablo dice algo muy hermoso en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino somos de los que estamos fuera del arca, somos los que estamos dentro del arca. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando esta noche?
cosas solemnes. Tenemos que hallar seguridad dentro del arca de Dios. ¿Y saben cuál es el arca de Dios? En realidad, Noé es un símbolo de Jesús. Como Noé predicó y se separó el mundo en dos grupos, el Evangelio de Cristo se predica y el mundo se divide en dos grupos. El arca de refugio representa la iglesia. El arca es la iglesia. Y el ingreso, esto lo pueden leer en 1 San Pedro 3, el ingreso al arca representa el bautismo. Qué interesante es. Es decir, nuestro mayor refugio es recibir a Jesús e integrarnos a su pueblo. Los que están dentro del arca. Y eso sucede a través del bautismo. Como Noé y su familia pasaron por las aguas, dice en 1 San Pedro 3, aquellos que se bautizan pasan también por las aguas del bautismo. Le llamamos la atmósfera y tomó parte del agua y la colocó debajo de la tierra. Leamos eso en Génesis 1 y el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Es decir, Dios tomó agua que cubría el planeta y colocó parte del agua bajo la tierra y colocó parte del agua arriba de la tierra. Y por eso es que subía un vapor de la tierra para regar la tierra, porque Dios colocó el agua debajo de la tierra. Ahora es importante reconocer que antes del diluvio nunca había llovido. Es decir, no había nubes, no había proceso de condensación. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Ahora, ¿cómo es que la tierra era regada de esta forma? La Biblia lo explica claramente. Noten Génesis el capítulo 1 y el versículo 2. Génesis 1, 2. Está hablando de la tierra antes de la creación. Y dice esto: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el planeta Tierra, antes de la creación de este mundo, estaba cubierto con agua. El planeta estaba cubierto con líquido. Y la Biblia nos dice en Génesis 1 y el versículo 7, que Dios tomó parte del agua y la colocó arriba. En lo que... Esto está hablando de la condición de la Tierra antes del diluvio. Y dice lo siguiente: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Estos versículos nos explican que antes del diluvio no había lluvia. La tierra era regada por un vapor, como dice aquí, que subía de la tierra a determinadas horas del día. A donde el agua subía, se evaporaba, subía las nubes y luego entonces volvía a caer. Ahora ustedes pueden imaginarse cómo habrá sido para Noé predicar un mensaje de que Dios iba a llover agua del cielo para destruir al planeta Tierra. Científicamente era inconcebible. Podríamos inclusive decir que era anticientífico pensar que agua podía caer del cielo, llenar la tierra de agua y ahogar a todos sus habitantes, menos los que estaban en el arca. Y sin embargo, Dios avisó, como vamos a ver, que iba a haber un diluvio universal que iba a destruir todo el planeta.